La calle de Dolores, principal vialidad en la que se encuentra el barrio chino de la Ciudad de México, se llenó de color con motivo de las festividades del Año del Perro. Entre bailes de dragones, pirotecnia, vendimia de comida tradicional y algunas actividades culturales relacionadas con el país oriental, cientos de visitantes disfrutaron de la festividad. Como parte de la nueva decoración por las remodelaciones que se llevan a cabo en el barrio chino, se encuentra un arco, Pai Fang, característico de la arquitectura china. Además, se instalaron pendones permanentes y letras chinas de gran tamaño con la frase Barrio Chino de la Ciudad de México, que dan la bienvenida a los turistas. Del jueves 15 al domingo 18 de febrero, los visitantes podrán disfrutar de la comida, bailes tradicionales y amuletos ancestrales de esta cultura milenaria. Con imágenes de Brenda García y Eric Gómez, Notimex.